los grandes cárteles del crimen organizado, pues lo que tenemos como principal este problema que enfrentar juntos es el fenómeno del huachicol. El analfabetismo disminuye en México, así lo da a conocer el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, al revelar que el índice pasa de 4 a 3.8% de la población que existe en nuestro país y que no sabe leer y escribir. Actualmente hay casi 9 millones de personas que están en esta situación. Poco más de 16.500 profesionales de la salud se han sumado al Seguro Social en la lucha contra el COVID. Son enfermeras, son médicos en diversas especialidades que ahora se unen a las labores que realiza el instituto. Más de 500 elementos de la Guardia Nacional y Policial de Chihuahua realizaron un operativo ahí en la frontera. En Ciudad Juárez, los primeros reportes han revelado que estaban en busca de líderes de un grupo criminal. El movimiento comenzó a las 2 de la mañana y hasta el momento no se ha revelado quiénes han sido capturados. Un perro logró detectar esto, es un arsenal en la garita internacional de Miguel Alemán en Tamaulipas. Son 54 armas largas, son poco más de 29.000 cartuchos que buscaban pasar de forma ilegal de Texas a nuestro país. Hay tres detenidos quienes llevaban este cargamento. Un hombre condujo su auto en contra de un grupo de manifestantes en Portland, en Estados Unidos. Tres personas resultaron lesionadas, el responsable escapó a toda velocidad. Sin embargo, fue detenido después de chocar e intentar escapar a pie. 8 de la mañana en punto. Muy buenos días, bienvenidos a la tercera hora de Hechos AM con las noticias que están de boca en boca. La reapertura de actividades puede provocar en las personas el síndrome de la cabaña. Se trata del miedo a salir de casa. Hoy la psicoterapeuta Aurora de Villar nos habla al respecto. Y los cantantes de Pijoy se unen a la campaña de la ONU para pedir justicia sin discriminación. Son más de 200 personalidades del mundo artístico en contra de las terapias de reconversión, conocidas como el esfuerzo para corregir la orientación sexual o la identidad de género, y de ello hablaremos al respecto. ¿Para qué? La dexametasona es el nuevo medicamento que la Organización Mundial de la Salud recomienda para atender el COVID-19. En Reino Unido, 2.000 pacientes críticos fueron tratados con este fármaco y se comprobó que se redujo a un tercio el número de fallecimientos. Los especialistas recalcan que el uso debe ser exclusivo en pacientes graves. Es una nueva esperanza en la lucha contra la COVID-19. Un estudio hecho en Reino Unido asegura que el desinflamatorio dexametasona, usado en terapias para artritis reumatoide, ha dado resultados positivos en el tratamiento de pacientes críticos que requieren oxígeno o apoyo de un ventilador. Porque hace descomponer un freno al sistema inmune para que no se descompone, digamos. Y sí, se resultaría mucho más económico que otros medicamentos que han mostrado. La dexametasona se usó en 2.000 pacientes y se redujo hasta un tercio el número de fallecimientos. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ya anunció que incluirá el uso de ese antiinflamatorio en las guías de tratamiento de la enfermedad. Y en México, los expertos recomiendan su uso inmediato. No puedes adquirir tanto porque ya entrable para esperar o porque oral. Entonces, bueno, porque algunos pacientes que tienen baja de oxigenación en casa y preventiva por alguna situación, pues no lo pueden recibir bajo prescripción médica. Los especialistas afirman que hay disponibilidad del fármaco en el país. Sin embargo, hacen un llamado a no comprarlo de manera irracional. Quieras saber cuál es la dosis, entonces compras 3-4 cajas, que va a quitar la posibilidad de tener ese medicamento a los que sí lo necesiten, porque se crea el desabasto. Además, se pone en riesgo la propia salud al consumirlo sin vigilancia médica. Bueno, está la cosa, te pueden aumentar las situación arterial, te pueden hacer que retengas incluso por el corazón. Así que piénselo dos veces antes de comprar un medicamento que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Itzel García Briones, Azteca Noticias. El plan TN3 del ejército mexicano cumple 54 años. Ya sea en terremotos, en huracanes, en pandemias, las Fuerzas Armadas siempre están ahí. Esta imagen le dio la vuelta al mundo. Un soldado lloraba tras rescatar a una niña de su casa en Lucas. Era la imagen de la vida desde la tragedia del siglo del 19 de septiembre.
satisfacción de escuchar del Consejo General de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Había una vacante para que formáramos parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, y éramos los favoritos. Digamos que teníamos el respaldo de América Latina, teníamos el respaldo del Caribe, ¿no? Y entonces todos estaban, vamos México, tú puedes, sí se puede, ¿no? Y estaban todos, sí, Juan Ramón de la Fuente, que es nuestro representante ahí en la ONU, sí podemos, muchachos, dame una R, ¿no? Dame una E, y el acento, y estaban todos ahí, que sí, el acento. En la ONU, raro un relajo, y es así, se puede, ¿no? Y bueno, pues México se la jugaba. Bueno, participaba. Sí, no, para que no vayan a pensar la organización de ustedes, no, participaba, o sea, sí, pero no, para que no se escuche gacho, ¿no? Entonces, para ocupar un asiento como miembro no permanente, porque eres miembro también, no sé tuyo, chino, pero. Una tranquilidad que se envidia, y los mexicanos honrados que tienen su tiendita,
que tienen en su blog tienen que vivir tras las rejas. ¿No? Vivimos tras las rejas. El primer consejo de seguridad, anótenle Estados Unidos, Reino Unido, anótenle. Consejo número uno. Si es usted honrado, trabajador y tiene su tiendita, viva tras las rejas. Consejo de seguridad número uno. No puede ser. Así es. Así es, Daniel. Tras los barrotes de la herrería delicada que combina perfectamente, mire, ahí con la tienda. En el caso de tu mamá, o sea, si no, Maricho, tú tienes una herrería así en tu casa. Que según las mamás de izquierdas combinan perfectamente con el diseño de la fachada, aquello parece cárcel de. ¿No? Cárcel estatal, pero ni el altiplano tiene la seguridad que tiene la casa de Maricho. Consejo número uno, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, sigo. Consejos para cuidar el coche y combatir el robo de autos. Porque México llegue, que no nos quieran apantallar de ahí, a ver por qué nos va a llegar México. A ver, papá. Que lleguen con estas diapositivas, las proyectan ahí en el pleno de la ONU, para que los jueces digan, ¡ay, mira cómo! ¡Ay, perro! ¿No? Combatiendo el robo de autos, ¡qué perros! Estamos subiendo, ¿no? Consejos los que da, mira, aquí este es otro de seguridad. Eso, ¿qué vale? Oye, no, pues aquí en Irlanda tenemos problemas de robo de autos. Papá, consejo de seguridad, ¿para qué me invitas si vengo a opacarte? ¿Para qué me invitas si aquí yo soy el? Sin miedo al éxito, papá, sin miedo al éxito, Irlanda, ¿no? Este es otro, este es el de, es la casa de Don Nabo, lo que quiero, ¿no? En la casa de Don Miembro, en la casa de Don Miembro, yo hago lo que quiero. ¿Qué mando a hacer su herrería, su autófono? Típico esta herrería, ¿no? Que quieres proteger tu casa, tu auto al mismo tiempo, y tu portón se acaba acá, y haces la herrería, para que entre tu pico hasta la fachada. Entonces tienes que bajar, si eres persona con discapacidad, ya te fregaste, hombre, tienes que bajar, ¿no? Consejo de seguridad número 4, digo, para que vayan anotando allí en España, ¿no? La chancla es otra. ¿No? Miren qué seguridad. ¿No? Seguridad en la playa. Calcetín. Hay que tener una seguridad para ponerte ese atuendo. Que solo en México ocurre, papá. Que solo. El hongo, cuando quiere brincar al pie, se asusta. Dice, no, esto no es para mí. Seguridad. En fin, que en seguridad no hay quien nos opaque. Tenemos mucho que aportar a ese consejo para prevenir la impunidad. Aunque aquí sea uno de los negocios principales. Y aunque aquí los jueces sean maiciados, amenazados o asesinados. Tanto que decir sobre cómo procurar la seguridad de las mujeres y de los niños. Hoy les vamos a contar historias de Puebla y en Veracruz. Ya ni le hablo del secuestro y del robo a transporte. Ya ni le hablo a la violencia, por la criminalización de las drogas en México. ¡Qué vergüenza, oiga! Vamos a llegar al Consejo de Seguridad criminalizando el consumo de drogas en México. Cosa que hay muchos países miembros de la ONU que dicen, oiga, ya, eso ya es del siglo pasado. Beso en la boca es cosa del pasado, oiga. México, claro, pero México va a llegar allá a decir, nosotros acá criminalizamos las drogas y el cobro de piso, que además es una cosa común en México. De seguridad, de primera, ¿no? Sin duda, mucho que aportar. Hay una agenda de la ONU, más bien de México en la ONU que va a presentar. Chéquense la agenda de México en la ONU. El primer punto de la agenda, defender el Estado de Derecho. Aquí lo tengo. Defender el Estado de Derecho, fíjate, como si aquí se defiende. Pues va a llegar México a decir, oiga, no nos hagamos naciones hermanas. Hay que defender el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, bueno, el candil de la calle. Segundo punto de la agenda en México, privilegiar la mediación. Saludos a Morena, que se están peleando allá, si no hay mediador, se están peleando de quién compró la casa, que hay que investigar allí, esto, ¿no? Que está así, ¿no? Gran mediación. México es maestro en la mediación. Preservar la dignidad de las personas, porque en México, si algo preservamos, además de la naturaleza, saludos a Tren Maya, es preservar la dignidad de las personas.
respeto a los derechos humanos. Saludos a los policías de Ixtlahuacán, saludos a los policías de todos los donde abusan de los derechos humanos. Saludos ahí en México. Y promover el derecho internacional humanitario. Luego, proteger a civiles en conflictos armados. Papá, ¿qué otro país va a decir eso? ¿Dónde más se protegen los derechos de los civiles en conflictos armados? Saludos, Culiacán. Mejorar los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad porque no están trabajando bien. No, son medio... Entonces, para mejorar los métodos de trabajo, a ver, acá se va a trabajar desde casa, ¿no? Y luego, incorporar, esto me encanta, la perspectiva de género en las acciones del organismo. Porque si en algún país hay perspectiva de género en términos de seguridad, porque estoy caminando como si fuera un robot, es en México. ¿En dónde más? ¿Dónde más hay perspectiva de género si no es México? Sin duda nuestro país México hará un gran papel en el Consejo de Seguridad. ¿Qué digo un gran papel? Haremos un papelazo. Los periódicos. Exención. Envío de despensas, fachada de lavado. En la mira, red de corrupción de Nicolás Maduro. La Unidad de Inteligencia Financiera, la DEA y el Departamento del Tesoro trabajan juntos desde 2019 para desmantelar trama de evasión fiscal ligada al presidente de Venezuela. Reforma. Obtienen acusados contratos por 13 mil millones de pesos. Proporcionarán servicios de laboratorio y sangre hasta 2023. Da el Instituto Mexicano del Seguro Social negociazo pese a investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica por monopolio. El Universal. En pandemia, Comisión Federal de Electricidad gana millones por reconexión. Quita luz a 543 mil usuarios y obtiene 47 millones de pesos por restablecerla. Jalisco y Estado de México con más casos de morosos puestos al corriente. Milenio. El juez renunció a protección. Saldívar de crimen de Estado. Poder Judicial. Julián Villegas Ortiz dejó la escolta cuando aún vivía en Jalisco, donde conocía de casos de narco en la zona. La judicatura le pidió reconsiderar sin éxito. The Washington Post. Libro. Trump buscó la ayuda electoral de Xi. Bolton dice que el presidente adoptó el papel del comercio de China en sus oportunidades de segundo mandato. Los Angeles Times. Llevándose indignación a la puerta, la vacuna y las máscaras de protección se dirigen a funcionario de salud en su hogar. El País. Populares y socialistas chocan por el fondo europeo. El Ejecutivo teme que la actitud del Partido Popular, que apoya un férreo control sobre el plan, perjudique a España. Bueno, pues vamos al asunto del que todo México está hablando el día de hoy. Y en este momento le voy a pedir a todos los países miembros del Consejo de Seguridad que apaguen la televisión para que no se den cuenta de lo que está pasando en México. Qué oso después de ser parte del Consejo de Seguridad y contar historias como estas en Puebla y Veracruz. Es muy preocupante, ¿no? Y sigue siendo una parte de un problema real que sucede en México. Y a diferencia de lo que pudiera decir específicamente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, la violencia no para, a pesar de la pandemia, ¿no? Y además muchas de estas mujeres y niñas están viviendo con sus agresores. Por lo tanto, se encontraron, la verdad, un poquito embarazoso de cada uno, parte de los pantalones hasta la pierna, muy golpeado el niño. Un menor de apenas 10 años de edad, fallado sin vida en el Cayuca, Veracruz, se encontraba con señas de violencia y abuso sexual. Lo último que se supo del niño fue que estaba en la entrada de una tienda. Su mamá sale a buscarlo y ya no lo encontró.
16 años y de su hija de 11 fueron encontrados calcinados dentro de su auto. El viernes 12 de junio, Cardenia y la pequeña Dulce salieron a la tienda y ya no regresaron a casa. Su familia comenzó a buscarlos hasta que encontraron el vehículo en la comunidad Santa Mariana de Chintla. Siempre traía a la niña con ella. Y eso fue lo que ocasionó que la niña también perdiera la vida. La pequeña Dulce estaba en la cajuela con los pies amarrados y con el tiro de gracia, mientras que su madre se encontraba con las manos amarradas al volante. Las primeras investigaciones apuntan a que las dos mujeres fueron violadas y quemadas aún con vida. Tanto la familia como las autoridades sospechan que el agresor era la pareja o expareja de Cardenia, la madre de Dulce, que también estaba en el automóvil. Y es algo recurrente, ¿no? Ese es el problema, que la mayoría de, o sea, según propias estadísticas, en México la mayoría de las agresiones tienen con personas que conocemos, su nombre es Alonso Machado. Y él la obligó, él se la llevó a la fuerza para convivir con ella. Después de 3 meses que mi sobrina no estaba a gusto porque era una persona muy violenta, decidió regresar a la casa de sus padres. Él siguió acosándola, siguió buscándola, amenazándola y buscando la manera de hacerle daño. Algún padre de este alrededor, José, así desesperado, Jacob, nervioso vecino, se puso ropa áspera y guardó luto por su hijo. La investigación está en curso. No hay políticas públicas suficientes que estén observando y tomando las riendas del problema que es el feminicidio y la violencia de género en México. Entonces, no solo es un dicho del presidente, sino que en este sexenio y en sexenios anteriores nos falta mucho por caminar para poder empezar a abrir el sendero en contra de la violencia de género. Con información de corresponsales de Pise Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Ahí están los dos casos de los que todo México está hablando esta mañana. Sobre el primer caso, bueno, el segundo sabemos que la investigación está en proceso. Sobre el primer caso, el de José Antonio, el pequeño José Antonio allá en Acayucan, en Veracruz, autoridades dieron a conocer que fue asesinado a balazos un hombre identificado como Gustavo N., alias El Tavo, que era sospechoso de haber cometido estos crímenes contra el menor. Al sujeto le dispararon cuando caminaba en las calles del barrio de La Palma, en Acayucan, Veracruz. Sus familiares confirmaron que tenía apenas una semana de salir de un reclusorio regional. Sin embargo, dijeron que no tenía nada que ver con el asesinato de este niño y que posiblemente lo confundieron, ¿no? El riesgo de tomar justicia de propia mano es que posiblemente alguien o algunos se hicieron los agentes de la justicia, salieron a las calles conmocionados por saber de lo que le había pasado a este menor y lo habrían matado. Sin embargo, pues bueno, hasta ahora se sabe que hay una persona investigada, que está siendo buscada por las autoridades de Veracruz, que es una expareja de la madre del pequeño y quien se sospecha pudo haber cometido este delito. De verdad, dantesco. No hay palabras para describir. Por supuesto, nosotros cuidamos y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos frente a, por ejemplo, casos como el niño, cómo quedó el propio cuerpo del menor, con fotos que fueron distribuidas sobre todo en redes sociales. Nosotros preferimos, por supuesto, no publicarlas y esperaremos a que las autoridades de Veracruz pues sigan en la investigación para saber quién fue el que cometió el delito en el caso de Acayucan y este otro delito en el caso de la madre y de la hija que les contábamos allá en Puebla. Bueno, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México liberaron a 3 integrantes de una familia que se encontraban secuestrados. Detuvieron a Tania N. de 38 años, a Ángel Omar N. de 18 años y a Saúl N. de 30 años en un operativo realizado en la colonia La Perla, esto en Nezahualcóyotl. Ojalá y sean, si son secuestradores, pues que tengan un proceso que se respete, un proceso judicial donde se respete la presunción de inocencia, por supuesto, porque luego en estos casos, pues nada más para llamar la atención, detienen a gente que no necesariamente está involucrada en estos delitos. El caso es que policías ingresaron a un domicilio donde encontraron a un joven de 19 años, a su esposa de 17 y a su bebé de 2 años.
pies y manos. En todo caso, pues ese es otro ejemplo, pues no que no secuestran a los pobres, cuando sabemos, usted y yo, que diario hay secuestros donde se piden 1,500 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, y que son efectivamente familias de escasos recursos los que padecen estos secuestros. Bueno, el sistema judicial de nuestro país fue vulnerado, como se lo contamos ayer. Fue asesinado el juez Uriel Villegas, fue asesinada también su esposa, y esto, sin lugar a dudas, nos tiene que preocupar a todos. Es el otro tema del que México está hablando esta mañana. Miren la historia. Aquí en la colonia Real Vista Hermosa 2, en la capital del estado de Colima, donde la mañana de este martes 16 de junio se registró un incidente con arma de fuego, y de acuerdo a los primeros reportes, dos personas habrían sido ejecutadas. Ese mismo día se confirmó que un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, Uriel Villegas Ortiz, y su esposa Verónica Barajas, fueron asesinados. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana con 15 minutos, cuando sujetos armados ingresaron a su domicilio y les dispararon. En el lugar quedaron los cuerpos del juez federal y su esposa. Las dos hijas de la pareja de 3 y 7 años y una trabajadora del lugar fueron testigos de lo sucedido. En la cochera del domicilio sin puerta y de fácil acceso a la calle, quedó una camioneta color blanco con placas de Jalisco, también estacionado frente a la puerta gris de la casa. Quedó un vehículo pick-up rojo con placas jaliscienses, con el vidrio del piloto roto por impactos de bala. Vecinos afirman que un día antes observaron a la juez federal paseando a su mascota en compañía de sus hijas. Durante la sesión virtual del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio a conocer el doble homicidio. Pedimos a las autoridades competentes su apoyo para garantizar la seguridad de las juezas y jueces federales y de sus familias. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó el asesinato. Sí, decirles que estaba haciendo su trabajo. Murió por hacer su trabajo. Y estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó la ejecución. Denunció la coordinación entre la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federación y el Poder Ejecutivo para detener y castigar a los responsables del asesinato. La intimidación no procede porque nosotros tenemos como encomienda, mandato, de garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Por tratarse de un funcionario federal, la investigación correspondiente la llevará a cabo la Fiscalía General de la República, quien envió a Colima peritos y elementos policiales y ministeriales para investigar. Ignacio Peralta, gobernador de la entidad, ofreció su colaboración para dar con los responsables. Villegas Ortiz no contaba con guardaespaldas, porque así lo determinó el Consejo de la Judicatura Federal. Es que en México existe una comisión dentro de los grupos criminales que obliga a que un Estado mexicano les tenga que dar seguridad plena y total, seguridad física, me refiero, a los jueces. En febrero de este año, tuvo a su cargo uno de los 4 procesos penales en México contra Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo de Nemencio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El 6 de marzo de 2018, ordenó trasladar al hijo del capo del penal federal de Oaxaca al occidente en Jalisco. También participó en el último amparo promovido por Ismael Zambada, el Mayito Gordo, hijo de Ismael el Mayo Zambada, a quien le dejó una suspensión definitiva en contra de su extradición a Estados Unidos. Por favor, queremos por eso tenemos que sumar este país, en este país se mafia un juez. Recordemos lo que pasó con aquel juez Falcón italiano que paralizó completamente Italia porque lo mataron ahí a su esposa. Pues también un hecho igual, mucho más sangriento, una explosión, pero mandó un signo muy malo, igual como país, como estamos en viaje. Que la mayoría de los jueces hace su trabajo con un sentido de ética que no hace. Yo creo que hay que aprovechar para reconocer, para aplaudir y para animar a los demás jugadores. Si en este país pueden matar de esa forma a un juez, pues ¿qué puede esperar un ciudadano como digo? La investigación está en curso. De pie se corre. Jorge Gutiérrez Chamón. A ver, precisamente sobre este asunto de la escolta del juez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar,
dice, no quiero los escoltas porque me siento seguro en Colima, el Consejo de la Judicatura le dice, oye, reconsidera la protección. Él dice no, aún así dice no, no acepto, me siento más a gusto sin protección, además de que no había recibido amenazas en su contra. No haya duda que este es un crimen de Estado y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones del Estado mexicano estaremos en mismo lado. Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no caben ninguna otra distracción. Ahí está el asunto. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Y esto es lo que sabemos sobre el otro tema del que no hemos dejado de hablar desde hace meses, el COVID. La Secretaría de Salud Federal registró 4.930 casos nuevos de coronavirus en México. Con esta cifra suman más de 159.700 casos acumulados. 159.793 dieron positivas, por lo tanto es la carga acumulada. José Luis Salomía, director general de epidemiología, reportó que en las últimas 24 horas se notificaron 770 decesos más por COVID-19. Hay un acumulado de más de 19.000 defunciones. Son 19.080 las personas que lamentablemente han perdido la vida. La tasa de letalidad de la enfermedad en el país es de 11.9%, mientras que la global se ubica en 5.5%. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, advirtió que la epidemia en el Valle de México se prolongó más allá de las predicciones. Al momento en esta zona se registran 4.600 hospitalizados. Además, López-Gatell detalló que se confirmaron 1.760 casos de coronavirus en poblaciones indígenas y 327 defunciones. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que al menos 600 médicos de farmacias recibirán capacitación para brindar atención de COVID-19. La UNAM será quien prepare a este personal. La OMS actualizará sus recomendaciones para el tratamiento del COVID-19 a fin de reflejar los resultados de un ensayo clínico que demostró que el fármaco dexametasona puede ayudar a los pacientes con síntomas graves de la enfermedad. De Pisa y Corre, con información de Eduardo Sánchez. Gracias, Eduardo. En Nuevo León, más de 150 personas fueron detenidas en el municipio de Sauza por una megafiesta. Siguen las megafiestas COVID. Cuando estos eventos pues están restringidos por la emergencia, pero la gente le vale gorro, la gente quiere charlachona, la gente quiere bailar caballo dorado, la gente quiere una charanga y no le importa si hay contagios. La policía, sin embargo, llegó al lugar y solicitó suspender la fiesta. ¿Qué? Que se suspende la fiesta. ¿Qué? Que se suspende la fiesta. Se negaron ellos, que no, que sí, que cómo que, o sea, es que es una mega fiesta, estamos en plena emergencia. No, que yo vi el semáforo en verde, no, que yo lo vi en naranja, no, pues que aquí en la colonia no hay semáforos, no, que vas, chino. Y entonces ahí empezó el asunto, los agentes procedieron a la detención entre ellos, a los músicos, claro. Pues sí, se llevaron a los músicos de la banda, aquellos que estaban acá nada más organizando la celebración, a mí me contrataron, atáquense al del trombón, órale todos, súbanselos a la patrulla, miren. No mames, todo el DJ, no mames. Ah, la madre, espérate. Griten que ya viene la puerta para que la no mames, todo el DJ. Bueno, era el DJ que le tocó. El director de Seguridad Pública de Zamora, en Michoacán, César Iván Marín, fue asesinado junto con su escolta. De acuerdo con las primeras investigaciones, fue emboscado en la autopista de Occidente. César Iván Marín fue director de Seguridad Pública de Zitácuaro. En dos ocasiones, ya antes de ser comisionado de Zamora, fue director en Lázaro Cárdenas. Tema sin lugar a dudas para el Consejo General de la ONU, ¿no? El Consejo de Seguridad de la ONU. Más noticias. Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila y sucesor de Humberto Moreira en 2011, se declaró culpable de lavado de dinero ante una corte federal de Estados Unidos y ahora podrá enfrentar una pena de prisión de hasta 20 años. De acuerdo con la Fiscalía de Texas, el exmandatario admitió haber realizado transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción para carreteras en la entidad. Un magistrado federal ordenó reponer el proceso a Cándido Ortiz, presunto líder de la organización criminal Los Rojos, quien se encuentra preso desde 2009 por el secuestro de Silvia Vargas Escalera, hija del ex titular de la CONADE, Nelson Vargas. Él se
segundo tribunal unitario penal de la Ciudad de México otorgó un amparo, con lo cual el proceso se repondrá, debido a que se determinó que Ortiz González no tuvo la garantía de una defensa adecuada. El empresario Nelson Vargas aseguró que es una aberración de la justicia mexicana el amparo concedido. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que los otros grupos parlamentarios avalaron un periodo extraordinario de sesiones para revisar el marco jurídico del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC. Dijo que los plazos aún están por definirse, aunque lo más probable es que el próximo lunes sesione la Comisión Permanente del Congreso para convocar al periodo extraordinario, el cual se abrirá el miércoles. En la estación 1917 de la línea 8 del metro se registró un enfrentamiento entre usuarios presuntamente en estado de ebriedad y policías. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que uno de los uniformados realizaba funciones de prevención en el área de torniquetes cuando cuatro sujetos en estado de ebriedad intentaron ingresar a la estación, por lo que se les informó que no podían entrar en esa condición. Tras negarles el acceso, los hombres se pusieron agresivos y golpearon al policía en el rostro, por lo que se solicitó el apoyo de más uniformados. Dos de los presuntos agresores fueron detenidos. Exigen mejores condiciones de trabajo. Los agentes dejaron sus esposas para arrestar en la sede de la policía. Pidieron la renuncia del ministro del Interior luego de que propuso la prohibición del estrangulamiento como técnica de detención. La medida fue retirada. El filón de las noticias. Recuerde que cuando utilice el refrigerador, antes de cerrarlo, que no se atore con algo, porque en una de esas podría estar aplastando a su hermanito. Es importante que mantenga las medidas de higiene para evitar los contagios, pero si ya limpió todo bien, tampoco exagere, como el pequeño Loan. Loan ya está limpio. No, no está limpio. Mira, ¿qué le tienes? Oh, ya me limpié. No, está sucio. Los retos en pareja son toda una situación en redes sociales. Uno de los más famosos es que tu esposa elija tu ropa. Mira nada más cómo terminó este hombre. ¿Usted lo haría? Esta madre le dejó en claro a su hijo que no hay consentidos en la casa, aunque su foto esté más pequeñita. Bueno, ¿de dónde sacas esas cosas? En esta casa no hay consentidos. Fíjate, en esta casa a todos se les trata por igual. No te puse tu foto aquí junto a la ventana, ¿no? Llegó el momento de crecer y es momento de salir a casa. El poder de la chancla sabrá cuándo ocurra esto. Cuando usted no le duela, ya no tiene nada que hacer ahí. Recuerda no pelearse en las lavanderías, porque uno no sabe con quién se podría enfrentar. Mejor llévesela tranquila. Tenga mucho cuidado y no le vaya a pasar como a este joven que terminó con un golpe donde más duele. De prisa y corre, Jorge Gutiérrez Chamón. Pausa, regresamos. Siempre fuerte. Le enseñaron a darlo todo para sus hijos y a querer con toda la fuerza del corazón. Él aprendió a dar la vida por su familia sin pedir nada a cambio. Hoy estás cuidando.
estamos en casa, trabajando como siempre, pensando en nosotros, por todo lo que nos has dado. Gracias, papá. Grupo Imagen. En estos tiempos aprendimos a mantener nuestras sonrisas. Nosotros le llamamos actitud naranja. La actitud de cuidar a los que más quieres, con precios justos, sin sacrificar la calidad. La actitud le pone color a la vida. Actitud naranja es vivir la temporada naranja. No canta, no baila, no juega fútbol, ni siquiera son famosos. Pero cada uno se merece un aplauso. Un aplauso de pie, porque están de pie en la primera línea. Alimentando, cuidando, protegiendo. Los va a detener. Un abrazo gigante para ti, porque sabemos que contigo México es más fuerte. Solo si es contigo. Y eso es lo que nos anima a seguir trabajando día a día. Solo si es contigo. Vivo contigo. Frente a todo, que entendimos que un cubrebocas es para protegernos y no para dejarnos callados. Estuvimos en casa, pero jamás encerrados. Los países y los padres no quieren continuar con la educación de este lugar. La definición de la palabra era. Más felices. Vacaciones Vidanta. Nuestro compromiso es cada día mayor calidad espacial, menor densidad y máxima naturaleza. Vidanta, 45 años de evolución. ¡Ey! Disfruta tus barritas por solo 5 pesos. En su nueva presentación, Barritas Marinela, a solo 5 pesos. Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos vamos a ver en Sal el Sol en un ratito más y les quiero decir que vamos a tener un programazo. Hablaremos sobre aquellas creencias limitantes que no nos dejan crecer y evolucionar. Esto será con Tere Bermea. También, ¿sabes hacer churros de chocolate? No te los puedes perder, Linda Cherem estará con nosotros. Y en Clínica de Moda, César Casalone, ¿cómo obtener la talla perfecta? Antes de que la violencia se apodere de ti.
Nuevos Quinto Cereal, crujientes o buenas que le dan a la leche el delicioso sabor de tu chocolate favorito, Carlos Quinto. Pruébalo, Carlos Quinto Cereal. El calor, el sol, el esfuerzo hacen que tu cuerpo pierda mucha agua. Necesitas recuperarte con 8 iones vitales porque tu cuerpo puede perder grandes cantidades de líquido en muy poco tiempo. Suelox tiene 8 iones, 0 azúcar, 0 calorías y los mejores sabores que hidratan a otro nivel. Mora azul con hierba buena, fresa kiwi, naranja, mandarina y manzana. Porque no solo de agua vive el hombre. Suelox, hidratación sin calorías. Buenos días a aquellos que no se dejan vencer, a los que esperan para abrir sus puertas, a los que están volviendo a su trabajo. Buenos días a las familias que se unieron más. Buenos días a todos los que creemos que buenos días es mucho más que dos palabras. Es el principio de un nuevo día. Son un problema mucho más común de lo que te imaginas. Mejor trátalas. La mayoría prefiere Nixon, que son tabletas masticables. Nixon, el tratamiento para hemorroides líder en México. Necesito algo para el dolor de espalda. Aliviares. Aliviares. Cólicos. Aliviares. No puedo mover el cuello. Aliviares. Aliviax alivia los dolores e inflamación de manera rápida, segura y eficaz. Que no te falte Aliviax, tu botiquín para el dolor. Consulta a su médico. Esta noche voy a cenar fettuccine con salsa de trufas blancas y queso parmesano. Mi incondicional amigo. Shop Bell Boy 360 estarás a tu mejor nivel para resolver lo que venga. Su ginseng, ginkgo biloba, mejora tu memoria reciente para estar enfocado en lo más importante. Sus vitaminas, minerales y complejo B te ayudan a un mejor rendimiento físico. Física y mentalmente a tu mejor nivel. Consulte a su médico. Para tu despensa y el cuidado del hogar, Oxxo siempre cerca con los básicos del ahorro. Llévate variedad de detergente 1, 2, 3, 900 gramos, 2 por 30 pesos. Además, 3 por 12 en variedad de sobres Pedigrí 100 gramos. Contamos con gran variedad de multilimpiadores, desinfectantes y muchas cosas más. Con nuestras promociones diarias, haz la despensa de forma rápida y ahorrando. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Señor, ¿está preocupado por qué es lo que va a pasar con el ciclo escolar de sus hijos? ¿Qué es lo que va a pasar con el sistema educativo mexicano y los exámenes? ¿Va a pasar mi hijo? ¿No va a pasar mi hijo? ¿Va a ser de panzazo? ¿Cómo van a calificar a nuestros hijos después de todas estas semanas de trabajo en casa? Bueno, pues le cuento que el sistema educativo de México ya modificó sus procedimientos debido a la pandemia. Esta es información que usted debe saber acerca de lo que va a pasar con sus hijos e hijas respecto al cambio del ciclo escolar. De acuerdo con la guía de trabajo de la Subsecretaría de Educación Básica, los alumnos que terminaron la primaria no harán examen de admisión a la secundaria debido a la emergencia sanitaria. ¿Es conveniente omitir este examen? Me parece normal que el ciclo de primaria y secundaria se transite sin necesidad de hacer ningún examen. Para poder hacerlos se necesitaría pues, toda una estrategia logística que nuevamente también requeriría de recursos. Tener medidas de sanitización de los planteles donde se harían estos exámenes. Para los alumnos de secundaria habrá dos procesos de regularización con acompañamiento académico en agosto. Los estudiantes que terminaron la secundaria y pasan al bachillerato se les pedirá
cursaron. Si reprobaron 5 materias, repetirán el año, y con 4 no aprobadas, tomarán un curso de regularización. Después de este confinamiento, ¿los alumnos saldrán bien librados en su evaluación? Y 16 de agosto se aplicarán los exámenes de ingreso al nivel medio superior. ¿En qué condiciones se aplicarían estos exámenes? Pues hay todo este reto de cómo contar con los recursos para hacer una realidad lo del distanciamiento y la sana distancia. Además, se eliminó la reprobación a nivel preescolar para pasar de primero a segundo grado de primaria y de primero a segundo de secundaria. Para evaluar el tercer periodo del ciclo escolar 2019-2020 en primarias y secundarias, se promediarán los dos primeros periodos. El docente también incorporará elementos como el trabajo que realizó el estudiante y la familia en el programa Aprende en Casa o las tareas a distancia. La entrega de boletas de calificaciones y certificados será el 18 y 19 de junio vía telefónica o a través del correo electrónico y físicamente será a principios del año escolar. Las inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021 serán el 6 y 7 de agosto y el próximo ciclo escolar iniciará el 10 de agosto tentativamente. El 3 y 5 de agosto se sanitizarán los centros escolares y el regreso a clases será con uso obligatorio de cubrebocas. Se harán distancias mínimas y recreos escalonados. Para el nivel superior, se prevé que tanto la UNAM como el IPN inicien el ciclo escolar el 21 y 28 de septiembre respectivamente. Y las clases serán híbridas entre presenciales y en línea. De Pisa y Corre, Karina Muñoz y Jorge Gutiérrez Chamorro. ¿Comprendiste la tele? Lo que va a pasar con nuestras alumnas, alumnos, nuestras hijas e hijos. Bueno, ahora pues vamos a pasar a la aplicación que está de moda. Oiga, no sé si usted ya intentó esto de agarrar una foto. Olvídate ya de ese terreno, mamá. De sexo. Tú tienes que hacer ese terreno. O sea, no es más tipo, sino la imagen. Cambias de sexo. Está con nosotros el cibercafé de la esquina. Oye, va muy bien el negocio del cibercafé, ¿verdad? El laboratorio, Nacho. Los envidiosos dirán que es cibercafé, pero es laboratorio. Mira, oye, la computadora. Sí, ya vi. ¿Ahí haces pruebas COVID, no? Ya las quitamos. Ya las quitamos. Era chino, entonces no daban confianza. Sí. Oye, pues aprovechamos. Exactamente, las hacía por otro lado. ¿No? Exacto, pues fíjate que aprovechando esta, quisimos ver cómo serían los perfiles para buscar pareja de varios personajes de la vida política y pública. Aquí sí, ¿cómo no? No, es... Bueno, pues parece primero que empecemos a lo mejor con el hombre del momento. Mira nada más, ¿no? Mira. No te lo digas, que no es la original, ¿no? ¿Es el original? Pero, ¿cómo lo veía de mujer? ¿Cómo se veía de mujer? Sol, mira nomás, al promotor de la entrega
domicilio. Oh, yeah. Ay, no te vayas a promocionando. ¿Cómo ve, chino? ¿Sí entra o no? Yeah. La chica del bikini azul. Sí, también. Ahora, ¿qué te parece, mi querido Manolín, si probamos con una famosa? Además, estuvo de cumpleaños, oye, literal, yo sí tuve acá la reina, buenísimo. Que fue su cumpleaños, apenas no cumplió 50 años. Para estar contigo ando todo happy. ¡Órale! ¡Órale! Oye, pero qué cambiazo, Manolo. No, sí, estás con todo la... Oye, pero algo, púntate. No, algo más. Me dieron cuatro. Conspicua, mágica, turgente, poeta no musa, te invito a perderte, ni la te invito a perderte, chica. No, no, que no le han traído. Mona, ¿cómo estaba? A 10 kilos. ¿Cómo? 10 pesos. Barato. Tengamos un día, como decían en el tiempo, lleno de... No, es que ya se le está poniendo... Ya casi todo está lleno amarillo. No sabía verle. ¿Qué? No sabía verle. Pues yo lo escogí, ya se fue todo el verde que hubo. Ya no cogí avena porque ahí vi que había cogido. Sí. Manola, ¿qué hay una aplicación que pone las fotos. Esta es una que tengo yo como de reggaetonero. ¿Qué le damos acá el título? Mira. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo te ves! Piénsalo, hermano, piénsalo. ¿No te quieres, no quieres quedarte? ¿Basta para irnos nomás? Ya te son dos noches, uno para ti, otro cuando para mí. Ay, no, yo no puedo comer. ¿Compraste el jamón o algo? No, de bistec. Para llevarlo otro. Una semana. A ver. Venga. ¡No! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Una voz de pelazo! ¡Pelazo! ¡Qué guapo! Trabajando. Vamos a ponerle el filtro. A ver. Ahí está. ¡Ah, mira! ¡Qué bochino! ¡Qué bochino!
en la pluralidad de la comunidad internacional, pero es un apoyo muy estimulante y muy comprometedor. En Huiloapan, Veracruz, policía estatal presuntamente asesinó a un hombre de oficio albañil frente a su hija de 13 años. Los hechos ocurrieron el pasado martes cuando Fabián Díaz, de 35 años, hizo que un doctor Lima, quien llamó a la policía, él por temor salió corriendo de su domicilio y además le dispararon. El alcalde Gabriel Flores se refirió a la comentar que no fueron agentes municipales sino estatales e indicó que apoyarán a la familia. Dijo que un informado que presuntamente disparó ya fue detenido. Que lo que queremos también es justicia, porque no se vale que los policías hayan dicho eso. Una niña de 4 años murió de un disparo en la cabeza cuando hombres armados perpetraron un ataque contra un domicilio de la colonia Tierra Propia en Monterrey. De acuerdo con testigos, dos hombres de una motocicleta dispararon contra una vivienda. La menor estaba acompañada por su madre cuando ocurrió el ataque. En Mealtica, Puebla, un comerciante fue secuestrado y torturado. El pasado 11 de junio fue interceptado por un comando y trasladado a una casa de seguridad en la colonia Satélite en la ciudad de Puebla. Los plagiarios exigieron un rescate de 3 millones de pesos y amenazaron con mutilarle un dedo por cada día que no pagaran el rescate. La familia no consiguió el dinero y los secuestradores enviaron los videos del crimen. La víctima murió por los golpes recibidos y la amputación de los dedos. La fiscalía hizo un operativo y detuvo a 5 plagiarios. En este día tiene que quedar la cifra perdida. Pero la empresa se finaliza la negociación. Mejor guardo el plenerito para la cajita y para que la recibo bien a los adoloridos. No es un dinero que tuviéramos a la mano, ¿no? Ni mucho menos que tengamos la cantidad que están pidiendo. En Ecatepec, Estado de México, el conductor de un trailer quiso ganarle el paso a un tren que terminó por embestirlo y volcarlo. Esto ocurrió en Avenida Morelos. Hacemos el chocolate de la leche que ¿mande? Voy a hacer el chocolate de la leche que trajimos ahorita. ¿Compraste una tablilla? ¿Cómo? ¿Compraste tablilla? Presentó una demanda judicial para tratar de evitar la publicación del libro del ex asesor de seguridad nacional John Bolton. La demanda presentada en el Tribunal Federal de Washington, D.C. señala que Bolton no ha dejado que el texto sea examinado, lo que significa que su libro estaría en incumplimiento de los acuerdos que firmó para conseguir el cargo y obtener acceso a información clasificada. Entre lo divulgado del libro se asegura que Trump le pidió a su homólogo chino Xi Jinping que lo ayudara a ganar las elecciones presidenciales. Gracias por habernos acompañado hasta mañana. Agua. Para allá este. No, 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 no
te lo pide, ya te lo ayuda y manda un mensaje. Lo hace, lo pide, no se puede ver la declaración que quería tan linda Fernández. Ay, le mando besos, oigan. Y pone un alto picada, a tu Carmona, ya no quiere que lo relacionen con la Chule, con la Arcelia Arámbula. ¿Cuál es el motivo? En unos momentos también le vamos a dar. En los altecos. Sara Sosa este próximo domingo. El
tuvo en vida el príncipe de la canción, José José.